Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. Gracias a Elena por esta cálida introducción y presentación que ha hecho. Que la verdad es que aquí se reúnen todo lo que necesitamos, ¿no? Hay inversores, hay speakers y, desde luego, si conocierais la eficacia de Elena, todos pondríamos en nuestra empresa una Elena, ¿no? Bueno, la presentación de hoy, que no sé si la tenemos por aquí. Sí, ahí estamos. El título es Aterrizando porque, bueno, desde la Fundación Incide realizamos una tarea de asesoramiento y de acompañamiento tanto a emprendedores en unas fases iniciales como a empresarios que ya buscan la consolidación. Y creo que todo el mercado se organiza en torno a estos dos polos y hay una parte muy importante que estamos viendo, que es ese momento en el que tienes que pasar del ser un emprendedor a activarte y arrancar la empresa. Es lo que llamamos salir del nido, ¿no? El nido, tal y como lo vemos, es una fase absolutamente necesaria en la que vamos a hacer la planificación de esa idea que tenemos, de esa idea de negocio, ese análisis, esa viabilidad, utilizando, como utilizamos en Incide, un método, que le llamamos el método IN5, que viene a responder a esas cinco preguntas, ¿no? Esas 5 Qs, que son el por qué, el cómo, el cuándo y el cuánto, ¿no? No vamos a desechar, hablando hoy de salir del nido, esa fase que, como os decía, bueno, consideramos tan importante, que es la de planificación. Pero sí que en estos momentos estamos encontrándonos con unos emprendedores de carrera que tal vez nos podemos llegar a alargar demasiado en esa fase de planificación con los inconvenientes posibles que pueda haber en este tema, ¿no? Por eso, pensamos, la salida posible es, y dicho en términos de dónde estamos, es directamente salir al ruedo, ¿no? Hemos desarrollado un servicio de seguimiento que es realmente novedoso porque entre todas las acciones de emprendimiento parecía que una vez concluida la fase de planificación se dejaba un poco al emprendedor a su suerte, ¿no? Entonces, desde la Fundación hemos potenciado lo que es el área de seguimiento para acompañar en esos primeros pasos en los que pasamos a una realidad, ¿no? Hemos pasado de una planificación en la que manejamos, tanto en la planificación financiera como en la comercial, manejamos escenarios, distintos escenarios que nosotros nos hacemos nuestras versiones, desde el escenario más pesimista, el normal, el optimista. Y claro, uno se pregunta de todos estos cuál era el normal y cuál es el pesimista y cuál es el optimista, ¿no? Porque ante lo que nos encontramos, yo creo que es en toda la planificación, en el emprendimiento que se hace ahora mismo en España, en una unidireccionalidad, ¿no? Manejando hipótesis, escenarios, pero realmente creo que tocamos poco el terreno, ¿no? Tocamos poco el terreno porque a lo largo de los años se han ido creando unos temores que yo creo que igual antaño procedían, ¿no? Pero hoy en día, con este ecosistema que hay ahora mismo de emprendimiento, las facilidades y la situación, el entorno en el que nos encontramos para emprender, creo que ha minimizado los riesgos y los temores que podríamos tener de arrancar, de poner en marcha nuestro negocio, ¿no? Salimos, sobre todo para aquellos emprendedores que habéis venido hoy, que ya habéis pasado por esa fase de planificación y ahora, ayer, tanto ayer como esta mañana, os acercabais por el stand de Incide, os preguntáis, sí, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo me pongo en marcha, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado que hay muchos que ya ha pasado demasiado tiempo desde que planificaron, ¿no? Porque vamos perfeccionando un plan de negocio y nos encontramos a veces con planes de negocio de 400 páginas que todavía queda por hacer unos retoques, ¿no? Bueno, ahí, en este momento, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a tomar acciones, ¿no? A conocer al cliente, a salir. Hemos hablado en estos días, se ha hablado de productos mínimos viables, de testeo de mercado,
ya tenemos un producto que realmente es vendible. Y cuando nos preguntamos cuánto lo he intentado comercializar, nos encontramos con que muchos todavía no han iniciado acciones comerciales. Entonces, claro, ¿qué sería la primera parte? Pues empezar con una comercialización, ¿no? Una comercialización real, ya, no en escenarios hipotéticos, no barajando hipótesis, sino ya en escenarios, en la realidad, ¿no? Aterrizando en la vida, ¿no? En el mercado. También, el problema más habitual que viene dándose es el tema de la financiación, ¿no? Esa escasez de financiación. Bueno, yo creo que de aquí, después del South Summit, nos ha quitado excusas, ¿no? Hay una conjunción entre inversores, entre proyectos, que realmente facilita esas vías, ¿no? Pero las vías de financiación, que ahora vendrá mi compañero a explicarlas, pues como hemos tenido desde las más tradicionales a las más novedosas, a esos inversores que tenéis aquí también, llega un momento que nos estancamos, ¿no? Y parece que nos sirve de excusa a no arrancar, a no empezar con el negocio. Y en esta tarea de seguimiento que estamos haciendo, al preguntar a muchos de los emprendedores, ¿dónde has ofrecido el proyecto? Y dice, bueno, sí, yo todavía estoy en ello y tal. Y resulta que nos hemos encontrado con algo tan básico como las entidades de crédito, ¿no? Que realmente y tradicionalmente, pues siempre son los que han financiado, los que van a seguir financiando, y sí, que estos años, pues igual había bajado el volumen de crédito, pero os invito a que veáis los stand de los compañeros de las entidades financieras, que realmente están sacando productos muy atractivos y muy accesibles. Pero claro, cuando llevamos todas esas excusas y a todas esas es un no, no lo he hecho, de repente nos podemos encontrar con que lo que nos está dando más es ese temor para arrancar, para empezar nuestro negocio, ¿no? Que nos quedamos en ese nido que decíamos, donde se está bastante confortable, y lo que no nos hemos dado es el empujón a salir al mundo real, ¿no? Desde aquí queríamos invitaros sobre todo a ese impulso y bueno, la fórmula, estábamos hablando de, dependiendo del perfil que tuviéramos de participantes, de asistentes y todo eso, ¿cuál era la mejor fórmula para dar? Mira, desde Incide abogamos mucho dentro de nuestra metodología por una fórmula de asesoramiento individualizado. Como por razones de tiempo, hoy no va a haber turno de preguntas, quería invitaros, en el Marketplace está un equipo de asesores que, bueno, son conocidos los expertos de Incide por el nivel de éxito y por lo prácticos que son a la hora de dar sus recomendaciones, ¿no? Huyendo un poco de esto que comentamos hoy, ¿no? Del tema de hoy, que es salir del nido y aterrizar en la realidad, ¿no? ¿Veis ahí una plantilla? Disculpad, porque estaba prevista que fuera en inglés inicialmente. Hablamos de reamueblar el plan, ¿no? Todos aquellos que tenéis ya un plan de negocio, esto muchas veces lo vemos como diseñar una casa, ¿no? Como decorar una casa y amueblar una casa. ¿Crees que esa es la mejor forma de vivir, que vas a tener la mayor comodidad, hasta que te mudas a esa casa y empiezas a vivir y empiezas a verle los detalles? Pues esto mismo pasa con el plan. El plan es algo que olvidamos una vez que ya hemos iniciado y que necesita reamueblarlo. Necesita reamueblarlo cuando nos encontramos con los casos de éxito que hemos podido tener en aquellas acciones comerciales que habíamos planificado, ¿no? De todo lo que se planifica, pues habrá algunas que tendrán más éxito y otras que menos. Entonces, vamos a adaptar nuestra planificación a aquellas acciones que vamos viendo que tienen más retorno, que tienen más éxito, ¿no? Tres cuartos de lo mismo nos va a pasar al reamueblar nuestra planificación financiera, ¿no? Mirad, de lo que más, lo más habitual, de lo que más nos solemos encontrar es en la parte de la planificación, primero, la parte de la inversión inicial. Ahí nos vamos a encontrar con desviaciones que cambian de manera significativa los resultados de ese, de ese,
de ese negocio que tenemos entre manos, ¿no? También nos vamos a encontrar, una vez que arranquemos, con diferencias notables en el coste de capital, de a cuánto habíamos planificado obtener una financiación y a qué precio luego nos van a valorar inversores, socios, capitalistas, que van a estipular un tipo de interés y una prima de riesgo en función de cómo vean nuestro negocio, ¿no? Otro punto habitual para reamueblar nuestra planificación y nuestra organización del negocio es el tema de los costes de producción, de los costes de desarrollo de nuestro negocio, ¿no? Es habitual que cuando presupuestamos el coste para calcular nuestros márgenes, intentemos contactar con proveedores o con contratistas que van a realizar parte del trabajo. Mirad, en esos escenarios de emprendimiento en los que todavía el mercado no nos ve como una realidad, es muy habitual que ni siquiera nos den precios. Muchas veces nos vienen con problemas de, oye, es que me están pidiendo una declaración censal, un 036 de inicio de actividad para creerse que soy una empresa, ¿no? Para poder darme un presupuesto. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto os puede pasar, y no os asustéis, tradicionalmente siempre había sido para discriminar un poco el que era un consumidor que estuviera pidiendo precios de coste para no desvelar una información que pudiera conocer tu cliente, el cliente real, ¿no? Pero hoy en día, como me comentaba un empresario en uno de los programas que hacemos de consolidación, dice, Javier, creo que dentro de poco voy a tener que poner a alguien para que solo se dedique a dar presupuestos de emprendedores que están planificando, ¿no? Del producto que tenía, ¿no? Porque realmente recibe muchas peticiones de gente que está planificando, le lleva un montón de trabajo, de cosas que no sabe si realmente van a ocurrir. Entonces, ahí ese es otro problema de no haber iniciado la actividad, ¿no? El que no tenemos precios reales. También, una vez que ajustemos los costes, nos encontraremos también con que puede habernos variado el margen bruto. Margen bruto que, por supuesto, va a condicionar mucho la viabilidad de nuestro negocio y la rentabilidad. Aparte, la gran duda, y siempre es la gran duda, será la previsión de ventas, ¿no? Las estimaciones, los estudios de mercado son necesarísimos, si me permitís la palabra, ¿no? Hay que trazar una línea de ruta para saber en qué punto, en qué medida podemos desviarnos. Pero no dejan de ser unas estimaciones. En general, bueno, como en las finanzas, y lo primero que solemos explicar es el tema del riesgo, hay una incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre que vamos a ajustar una vez que vayamos viendo cómo sucede la realidad, ¿no? Fijaros que inversores van a valorar inversiones por figuras como el BAN o la TIR, que se generan a base de producir series de flujos de caja a periodos de tiempo de cuánto, de 5, 6, 8, 10 años. Ahí aumentamos el nivel de incertidumbre y de riesgo altísimo, ¿no? Estamos hablando, no sabemos muchas veces qué va a pasar el mes que viene y menos a tantos años, ¿no? Bueno, eso, en la parte de amoldar y reamoldar el plan, será uno de los puntos importantes, ¿no? Volver a organizar toda nuestra planificación financiera. Aparte de la planificación financiera, que estábamos un poco en el cómo, en el desarrollo, en función del tiempo que hayamos tardado, nos podemos encontrar con la caducidad de nuestra idea. Por eso os pone ahí, para siempre. Bueno, pues realmente para siempre puede que no sea nuestro proyecto. No me puedo ir a ejemplos tan exagerados como alguna vez que empezamos planificando hoy en día un videoclub de alquiler de películas en beta, pero sí podríamos perfectamente hablar de ejemplos que tenemos bastante a menudo, de gente que nos viene con negocios de montar una red de franquicias de cigarrillos electrónicos, ¿no? Es algo más reciente, pero que ya realmente hoy en día ha podido llegar a un nivel de saturación importante, ¿no?
Entonces, la caducidad de nuestra idea va a ser algo que también vamos a tener que revisar y ver desde todo el desarrollo que habíamos hecho en qué momento estamos, ¿no? Bien, en el tema de echar para adelante, de salir, de recordar el riesgo, hay una parte muy importante. Os decía que el nido, esa planificación es muy necesaria, pero hay algo que nos gusta siempre remarcar y resaltar, que es que planificar minimiza los riesgos, pero no garantiza el éxito. No es una varita mágica que dé la fórmula, ¿no? Realmente, un emprendimiento y salir adelante tiene una parte de incertidumbre que, por mucho que se haya minimizado, siempre va a estar ahí. Ahí ya dependerá de qué capacidad tenemos nosotros para asumir ese riesgo, ¿no? Qué ganas tenemos y qué perseverancia vamos a tener para sacarlo adelante, ¿no? Yo creo que hoy en día, creo que estaréis de acuerdo, estamos probablemente ante la generación mejor formada y mejor planificada, los emprendedores 10. Entonces, cuando ves las tasas de puesta en marcha o las tasas de los índices de fracaso en los emprendimientos, antes solíamos hacer mucha referencia a los que montaban el negocio y fracasaba, ¿no? Hoy en día yo creo que el problema, en muchos casos, en una gran proporción, es que no es que hayan fracasado, sino que realmente lo que planificaron no han llegado a iniciar esa actividad, a montarlo. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Cuál es el problema ahora mismo? Hay más medios que nunca. A ver, tenemos un entorno, y lo digo aquí, que precisamente es el entorno ideal, ¿no? El ecosistema que estamos hablando estos días, perfecto. Luego salimos y yo creo que probablemente estamos en el mejor momento en cuanto a legislación y facilidades para un emprendedor. O sea, yo no sé, aquellos que hayáis emprendido hace unos años, lo que era simplemente constituir una sociedad. Yo me acuerdo de moverme con un CIF provisional o con una escritura que todavía no había pasado por el registro y andabas por ahí con una copia simple, ¿no? Y pasaban los meses o lo que era un registro de marca. Hoy en día las facilidades que se dan, y tenéis ahí vuestra cámara de comercio de cabecera de la región que seáis, donde os dan todos estos instrumentos y estas facilidades, tanto en la parte legal como en la parte económica, me atrevería a decir, y diréis, pero bueno, con la situación que hay, veo que están saliendo muchos de los proyectos que pasan por nosotros, ya están obteniendo financiación. Parece que la financiación se está abriendo, ¿no? Y luego, bueno, en aspectos como, por ejemplo, esa ley de emprendedores, ¿quiénes de nosotros hubiéramos soñado hace años emprender un negocio pagando 50 euros al mes de seguridad social cuando estábamos en los 200 y pico? Vamos, es que estamos hablando de 50 euros al mes que a emprendedores muchas veces les da miedo y no arrancan porque todavía no quieren empezar por esos 50 euros. Como estamos hablando de un entorno bastante joven, vamos a hablar de qué es quedarse un sábado o dos sábados sin salir por la noche, ¿no? O sea, que realmente las condiciones ahora mismo son muy favorables. Entonces, viendo todo esto, ¿cuál puede ser el problema? Pues yo creo que deberíamos de mirar un poco cada uno nuestra parte de responsabilidad como emprendedores, ¿no? Cuando ya hemos planificado y qué es lo que está fallando. Y dejar un poco de pensar en si no me financian, si no son las condiciones, si no es el momento, y pensar si yo tengo la decisión real, ¿no? Y tengo ese empuje, ¿no? Mirad, me vais a permitir una anécdota, pero es curioso. Si algunos sois aficionados al montañismo, al senderismo, hay un monte que me recuerda mucho al ciclo de vida del producto, y es el Pico Pienzo, en un municipio asturiano que se llama Colunga, que realmente tiene la curva del ciclo de vida del producto y es uno de los montes más altos en Europa con relación a su proximidad al mar. Pues siempre que lo ve uno y le apetece subir, lo ve desde abajo y dice,
Bueno, hoy hará bueno, hará buen tiempo, hará malo. Tengo el equipo, tengo las botas, estoy en forma. Siempre hay condiciones. Y uno planifica, mira la mejor ruta para subir. Pero siempre por H o por B, uno acaba no subiendo. Entonces, llega un momento que dices, ya están todas las condiciones para poder subir. ¿Qué está pasando? Pues que realmente no le saco yo el valor ni la decisión para hacerlo. Así que desde aquí, y tampoco por no querer extenderme mucho más, os invito a que deis ese paso y que tiréis de esa parte, si el problema que tenéis es el miedo y la decisión, ¿no? Que os dejéis asesorar puntualmente, y digo puntualmente porque es la forma de romper esos lazos y salir del nido, por un equipo de asesores en Incide que están llevando el seguimiento y que podéis conocer en nuestro stand, que os puedan dar de manera individualizada la fórmula para arrancar, para decir voy a salir adelante y voy a echarme al ruedo, ¿no? Bueno, pues creo que en cuanto a tiempo ya me parece que vamos a ir acabando. Como os he dicho, si queréis tenéis cualquier duda o queréis hacer alguna pregunta. Y si no. Javier. ¿Ya? Ahora. Yo estoy convencido de que en los cursos de Incide se hace una planificación individual de cada emprendedor. Mi experiencia, sin embargo, es que en esa salida del nido, los emprendedores no se dirigen a Incide voluntariamente para hacer ese seguimiento de la planificación que nos has contado. La pregunta es, ¿tiene el Incide alguna actuación activa sobre cada uno de los emprendedores para animarles a que realmente ellos se preocupen de ese seguimiento? Porque mi experiencia es que solamente uno o dos de cada 20 emprendedores mantiene una relación posterior con los consultores. Sí. Bueno, esa es tu experiencia. Realmente, ahora mismo en Incide, sí llevas en parte razón de eso, que no se acercan. Pero Incide, en este nuevo método que estamos utilizando, sí está haciendo un acercamiento proactivo, ¿no? Pero ya te digo, en una fase de dejarlos volar, pero ir estableciendo unos hitos de 6, 12, 24 meses, 18, donde realmente les ves y puedes hacer una serie de chequeo, ¿no? A través de un checklist que utilizamos para ver qué es lo que les ha podido fallar. Realmente está siendo útil y es la enésima cosa que puede hacer el ecosistema emprendedor por el emprendedor. Pero en relación a tu observación, creo que también tendría que ser el emprendedor el que arranque, ¿no? El que tome esa decisión y se dirija a ellos, ¿no? Así que desde aquí quiero, evidentemente, avisar y comentarles que está disponible esa utilidad, ¿no? Por parte de Incide. Gracias.